gure hitzartzak berriz hasiko ditugu atxedenari goxo horren ondotik, espero dut trukatzeko aukera aukanduzuela eta berriz ere persistela esperientzia desberdinen esko ukitzeko eta haiekin amesteko ere berbara. Eta orduan, orain pasako gira bitartik aritza gunetara. Hor ditugu, zanka pasanka mutxastegi eta gotzon barabera, eskera hemen izaitagatik. Beraz, gotzon zu euskal idazle eta kultur geniazia. Literatera egindako lanaz gain, hautsinaren kombinazioa lan egin dituzu ere. Eta sormeneren zuzendari artistikoa zira. Kulturaren sormen arloko egitasmo behitzaileen plaza izateko burondatea du sormenek eta euskal herri osoko perspektiba bat egin. Zu, albortara zira, arte ederretan izanizatuna. Proiektu artistiko kolektiboetan eta kultura kodaketetan lan egin duzu, besteak beste kontu minen eta gaur egun xarean edartan gari zira. Artea, kultura eta lankideta praktiketatik disidenteak dira antolaketa proiektu eta eskazuekin lotzen dituen praktikak ere interesatzen zaituzte eta horban itza izan dizut. Euskara robotenikari batek ni ditu
Euskal Herrian bezala galdaka hor ere, kasu honetan, literatura liritua, baina. Kultur gintzen dugu, bat? Gure ondorioa, aurkezko nion ondorio izan zen, galdaka hor ez da kasu hori kultur zabeneko. Euskal Herrian gertatzen den bezala. Euskaratik ari ez beti. Eh? Euskarazko kultur zabeneko hori ez da kasu hori galdaka hor. Euskal Herrian ere ez da. Eta marko teoriko bat, jarri nio maitanean, ez dena nirea bakarrik, pues, eta 2016an, jaldi ekiminaren baitan, elkartu ginen, pastu zale elkarte, eta bagunea, Euskal Herriko Antzerki zale elkarte, eta aian aldea, horren zormen faktoria dena, egindako eta dozutako irakurketa bat, etengabe errepikatzen ari garena, eta zu, asko, putzun duzu ez da gizema daliz, eta da, galdera bat erantzuten, ari dugu ginen, zer da estrategiko euskarazko kultur gintzaren? Zer da, euskal, zein da euskarazko kultur gintzaren erronka nagusia? Eta gure irakorketa, eta ondoria zen, gure erronka nagusia kultur zaleak sortzea da. Ez daukagu kultur zale nahikorei ekosistema osasuntzu bat dukitza. Nire gustatzen zen ekosistema entzat, Zan nahi dute, ni gustatzen zen ekosistema hitza, ulertzen dudalako ekosistema batean parte diren guztiek elka zaindu eta elikatu behar dutela. Horrela, ekosistema bat horrela gondetelako osasuntzu. Orduan gure irakurketa zen, gure erronka nagusia da, eta hau da proposatzen diogun Euskal Herriari, zer hori falta dugu, uste dut, eta marko teoriko erronka adostu bat, euskarazko kultur gintzen, dinaren gintzen, lehen bizi, eta Euskal Herriaren gintzen, edi bai, jakitea zeintzu diren gure erronkak, zein den gure helburuak, gu proposatzen duguna da, gure helburu nagusi izatea kultur zale gehiago. Euskarazko kultur zale gehiago. Horrek esan nahi du noski, eta eta beste gai bada, baina hori minutuan ezin dugu, evidentemente horrek esan nahi du euskararen erabileran jauzi esponentzial bat egin behar dugula. Esponentzial. Gaur egun daukagun erabilera datuekin ez da adekoa. Gaur egun daukagun gaitasun ari buruzko ikerketek esaten dutena da, gero eta euskaraz aritzeko gaitasun gutxiago dutela gure herrikinek. Hau, oso gaitzabala da, eh? Orduan, kultuzaleak sortzeko guk zer proposatzen dugu. Guk proposatzen duguna da, sormenak sustatzea modu sistematiko batean, plazak eskaintzen euskarazko kultur gintzari, edabidekin batena alik eta gertan gehienen garaio eltzea, iristea, eta transmisioa bermatzea. Guk transmisioa ulertzen dugu, transmisioa dela euskarazko kultur gintzaren historia eta orainaren edukiak eta jakintza partekatzearekin batera, euskarazko sortzeko kreina transmititzea. Horrela ulertzen dugu, transmisioa. Nola lortu, nola landu lagu lan hildo horiek? Ekosistema zen. Nortzuk osatzen dugu euskarazko kultur gintzaren ekosistema? Zale, sortzaile, antolatzaile, bitartekari, publiko, pribatu, errimugimendukoak, ezitzaileak, edabideak. Hori da euskarazko kultur gintzaren ekosistema. Eta gure ustez euskarazko kultur gintzaren ekosistema biokatu behar du, ahalik eta modurik sinkronizatu denean, eta ahalik behar duguna da, elkar egikatzen bizi dauteko. Hori da, guk proposatu genioen marko teorikoa, Galdako Udalari eta Galdako Udalak bere gain beretzat hartu zuen, eta hori deialdi publikoaren irizpideetan jarri zuen. Beraz, aurkezten zen enpresa aurkeztuta ere, aurkezten zena aurkeztuta ere, irizpide horiek bete behar zituen. Ni euskararen langile autonomoa naiz eta enpresa batekin baino gehiagorekin egiten dut lan eta bat da Boka Kooperatiba eta beraiekin aurkeztu ginen, beraien ezaugarriengatik. Eta gu 2020tik gaur egun arte kudeatu dugu sormen. Irizpide horien artean ez dago formazio feminista, ez da formazio feministarik eskatzen. Inori ez zaio eskatzen formazio feminista eduki behar duenik. Hori azteko eta bat, lehen aipatu dugu lako gurekide bat, eta hori behin baino gehiagotan aipatu dugu. Eta lehen ezak esan duen bezala, gure eduki eta gitarrauean, eguneko larogia gutxien ez emakumea izako dela bermatzen, ez du bermatzen feminista izan duenik. Hori horrela da. Bueno, orduan, gure marko teoriak,
teoriko hau aplikatuta sormenera, sormenek baditu edo behintzatu proposatu genio marko horretan hiru hanka erabakiak hartzeko, bat teknikariena da, ez da erreza hori. Teknikarien artean euskarako teknikariak leudeke, berdintasuneko teknikaria legoke, gazteriako teknikaria legoke eta kulturako teknikaria legoke. Guk ez dugu lortu, behintzat teknikari horiek barneratzea, talian ez dakit, talian ez dut egin behar, baina gure proposamenean barneratu beharko lukete. Antolatzaileak, kasu honetan erakunde publikoetakoa, direla euskarazko kulturgintzaren ekosistemako beste kide bat. Eskumen jakin batzuk dituztenak, ezaugarri jakin batzuk dituztenak, baina beste bat. Hau da, gaur egun gertatzen da Euskal Herrian, eta esperientzia hau galakoko da, badakigu gertatzen dela orokorrean, gure artean hitz egiten dugulako, ezta. Erakunde publikoetan lanean modu iraunkor batean ari diren teknikari asko, inposatu egiten dute agenda, inposatu egiten dute lan egiteko modua, inposatu egiten dute, inposatu esan nahi agintzen dutela dekretu baizik eta markatu egiten dute, ez? Lan egiteko modu bat. Eta horren azpian zer dago, nire ustez, eta ni ari nahiz maila personal batean, nire ator kalako budalaren izenean hitz egiten, nire bai, nire iritzia dakartu, na? Uste dut ez daukagula barneratuta marko teoriko komun bat, ez daukagula adostuta, eta duen horrek era oso egin dira esortzen dizkigu, ez? Hau da, erakunde guk euskarazko kulturgintzari buruzko estrategiak eta aipatzen ditugunean eta lankidetzak eta elkarrenak eta osoan aipatzen dugunean ez daukagu diskurso definitu bat eta bi eskara elkarrekin eseri eta ez diogu elkarri entortu egiten dugu lan eta bakoitzak izan beharko lukeen funtzioa, ez? Eta nire esperientzia gatik gu kulturgintzan eta euskalgintzan aritzen garrero beti ikusten ditugu erakunde publikoak aurreko lubakien, ez? Baina gure irakurketa, ez da di, gure irakurketa erakunde publikoa dira euskarazko kulturgintzan ekosistemako beste eragile bat. Jerarkia gabekoa da guk ulertzen dugun ekosistema. Gero hori praktika eramatea oso zaila, ez? Eta lotzen dut hau praktika feministarekin. Gau guk egiten duguna, sormenen, esan dezagun, da hor parte hartzen dugunon formazio, ikasketa prozesu, intuizio, esperientziaren batuta bat. Beste batzuk, egongo balira ez dakit, nik sormenea hori izan ditzatik, gaur egun dena. Ulertzen dira zuen, hau da, ez daukagun modu sistematiko batean ezarrita sormeneko talde aholkulari eragilean ekosistema horretan parte hartuko duten guztiek eduki behar duen gutxieneko formazio feminista bat, gutxieneko kezka feminista bat, gutxieneko ezagunpen feminista bat. Hori ez dago. Ez dago. Suposatzen da horrek hor lan egiten dugunok, sormeneren bere izakia denez, kultur adierazpide guztietako emakume sortzaile euskaldunen lana ezagutarazi, jaso, zabaldu, prestigiatu, hori dela, horre suposatzen da, feminista dela. Ez? Baina, praktikan hori ez da horrela. Zer, entorten dugu, hori gure, hor baga gizan, zer batik izango da, ez? Baina hori ez da horrela. Hori ez da horrela, nire dugu, nire, ez da? Eta hori da, adibidez, ba, lehen epatu dugu, ez? Horrelako eta bitzen garenean, askotan bitzen gara bat ditean, gogo eta etengabe egiten dugu, elkarrekin partekatzen dugu, baina proposamen batzuk egitekotan nik uste dut hori baitela erakunde publikoekin landu beharreko gai oso kontu bat. Irizpideak esatzen dituztenean, irizpideak esatzen dituzten nahi dituztenak, ez da? Irigintzan, edo esatua batzuetan, kulturgintzan ere irizpide batzuk jarriko nirateke, hizkuntzaren da bat, baina feminismoaren beste bat da, ez? Gehi lurrat eta zuten izan daiteke nago beste bat, eta sortzen jo berriak, bueno, hori. Baina ez daukago irizpide, horrelako irizpide. Hor gaitzen dira irizpideak ekonomikoa dira, eta horrek hartzen ditu udal bateko kontu bat, kontu hartzen bat, eta esaten dizu, sormenerako daukazu egon da hori nire, konkontu zaitzen.
Vale. Urduan, gu, korain arte egin duguna, izan da, ba, lantalde horretan ari garen hon, jakintza, esperientzia, gogoaren gustarketa bat. Gustarketa intuitibo bat askotan ere, bai. Ez? Eta orain arte egin ditugun edizio guztietan, bai lortu dugu, egia da, ba, emakume, sortzaileen presentzia, nekiko garbetik urako izatea. Inposatu dio urako geure buruari ere hori. Ze hori antolatzailea espaldi mazar, berdin dizalaren mugimendukoa, edo erakunde publiko batekoa. Egin dezakezu zeure buruari inposatzen baldin bat duzu. Behartzen baldin bat duzu zure burua horretara, zaretasotan, aitzatzen bat duzu, emakumeak ez dauz, ez da ez. Zugori bordatu dezakezun baldin eta zeure buruari, zeure burua behartzen baldin bat duzu horretara, ez da? Guk behartzen dugu gure burua horretara. Eta behartu dugunean gainera gure burua horretara, nik uste dut, emaitza epekin satisfazioa hundia guen hortu dugula. Zergatik, gure herrian kulturgintzan, merkatuaren legea mundu osoan inposatzen duen bezala karro bat, gure herrian dekretatzen da, torren berrezen ezaten da, ezagunena, jende egin biltzen duena, ospea handia duena duena, horrekin kontatzea, ez? Baina, behartzen bat ima duzu zure burua beste izbide eta eduki batzuk lantzera, satisfazioa zuetan handiakoa da. Eta guru nik adibide bezala jarri dezazueke, ba, datorren astean, zuten, hasiko den sormen honetarako, ba, uztailean, jakin genuen talde orgulari eragile horretan, ba, bazeutela, bi emakume paldero jorea, Romualda Zuloaga eta Kastori Iguen, galdako zarrak zirenak, Maurizia Diturrearen garaikideak izan zirenak, baina entzuten ez zenarrik, ez anairik, ez lehenguzurik euki plaza ateratzeko, hor geratu ziren ditzatea. Eta atzo egin egonean orkestena, etorri ziren etxeko artekoak, ez da? Eta etxeko arteko hien posta, ez? Ahaztutako beraien zenide horien ekarpen ahondarea zornenek agerraziko duelako eta Trikitrizal Kartearekin elkarlanean biografia bilduma batean agertuko delako, horrek ematen dizu, niri behintzatuzu dut, ematen dizula sortzi mila, mar mila persona kontzertu batean biltzen baino askoz gustasun handia, ez? Biltzen duelako, nire ustez bai, hor, ikuste egin, feminista batetik, ahaztuta egon den, ez bakarri pandero jore behin, ez eta ahaztuta egon diren, hori gara mirean, ahaztuta egon diren, emakume sortzaile lana azaleratu egin dugulako, eta gainera, uste dut, oso modu duinia, ez? Agitarpen bat, zuk esaten zen dut, ez eta garrantzitzen dut hori, ez? Satisfazioiek ematen dizkizu, intuizio, jakintza, partekatu horrekin, baina egia dena da, bidaldi publikoaren irizpidetan, ez dakarrela, inongo, ez dela eskatzen, inongo, inongo momentutan, formazioa feminista bat. Duki behar denik, horrelako egitasmo bat, antolatzeko publikoa zenean. Eta hori bada, nik uste eskatu beharreko, landu beharreko gai bat. Eta gero duan, guk sormen egiten duguna, edukiak eta egitaraua, segure ikustatzen zaigu, esatea ez dela egitaraua errekala bat, baizik eta kulturgintza ulertzeko modu bat da, euskarazko kulturgintzaren aketa ulertzeko modu bat da, edukiak eta egitaraua adosten ditugunean, guztion artean, beti testuinguru jakin batean egiten dugu, eta adibidez, ba, aurten, kontuan izan da, azarroan dago modela greba feminista bat, hori oso aintzat hartu dugu, eduket eta gitarra bai udaberrikoa, bai udazenekoa. Zer, zormen egiten da, udaberrikoa udazen, ez? Agarpen publikoa, udaberrikoa udazenekoa. Testu inguru jakin batean, azaleratzen da zormen eta hori oso aintzat hartu dugu. Eta hori zaintzaren gai, apur lan duen duenean, zer, ba, orten zaintza, landuko dugu, zer esan edu zaintza, euskarari eta euskarazko kulturgintzari lotua, ez? Zaintzak esan nahi du, hizkuntza zaindu behar dugula, zaintzak esan nahi du, gure sortzaileak zaindu behar ditugula, eta horrek esan nahi du, beraien lan ezagutera gazteaz gain, baldintza laboralak zaindu egin behar direla, duintasun laborala zaindu egin behar dela, horrek esan nahi du, edo guk lotzen dugu, transmisioarekin,
lehen esan dugun bezala, guretzat transmisioa zaintza da, baina beti modu eratzaile batean. Hau da, guk nahi dugu euskarazko kulturgintzaren historia eta baina eduki eta jakintza bidez ezagutarazi, baina era berean eta modu paralelo batean nahi duguna da euskara sortzeko berina sustatu. Zikuretzat oso gara, guk egin genezake eta egiten dugu sortzaileak ekarri ikastetxetara, tailerrak eskaintzera, ikasleak eduki dezaten eredu bat, egunen batean ere handi badute beraien antzeko zerbait egin, konturatu daitezen eta jakin dezaten euskararen egiten dela, eta euskaraz egiten dela. Eta gure kasuan emakumezko egiten dutela. Hori da bat, eta bestea da, nahi dugula emakume kultura diaspidetako ezberdinetako emakume sortzaileak elkarrekin harremanetan jarri. Eta Galdakaoko sortzaile baldin badira, Galdakaon denez, nahi ditugu provokatu elkarren artean lan egin dezaten. Kultura diaspide ezberdinetako emakume. Gure ustez oso garrantzitsua delako euskarazko kulturgintzaren ikuspegi integral oso garrantzitsua. Ez bakarrik edatuen edo onarpen handiena duten kultura adierazbidetako emakun berri batean izan musika izan daitekeena, ez? Onarpen sozial izan daitek, ez? Gure ustez oso importantea da adierazbide guztietako emakume sortzaile lanak ezagutaraztea beren berik hezkuntzan hartuan. Konturatu bai garrilako tailerra hauetan eta ez da Galdakaoko kasua bakarrik, gure ikasleek izugarrizko zailtasunak dituztela adierazten eta sentitzen dutena, pentsatzen eta sentitzen dutena adierazteko. Izugarrizko zailtasunak dituzte. Eta gure ustez, kultura adierazkide guzti horiek beraien esku jarrita, sekulako tresna ematen diegu, gaur egun bizi duten, asko bizi duten, frustrazio eta adierazi ezin hori gainditzeko. Hau da, gure ikasleei aukera ematen baldin badiegu sentitzen eta pentsatzen duten hori adierazi dezaketela bertsoaren bidez, literaturaren bidez, dantzaren bidez, arte plastikoen bidez, zinemaren bidez, ematen diegu sekulako tresna bat pertsonaz dela garatzen. Eta uste dugu horrek gizartea, bera jendarte eredu berri bat ekar dezake. Guluzuz hori oso eraldatzaile dut dago. Ez da gizena dekona dara, baina ego ja amaitu dut ez, edo ez. Bai, bale. Orduan, nik ez dut hori ekarri dena hortik, baina hemen entzundako hortik, uste dut, bai egin behar dela alekin bat, erakunde publikoetan, kulturgintzari dutua bintzat, irizpideen artean, gutxieneko formazio feminista bat eskatzea. Eta noski, baliabidea jartzea bertanako, zeka gaur egun aukera asko interesatu dago Euskal Herrian, ez? Nik daki dara, kultur kudeak eta feminista gugu badaukala, ez? Zaino forma, ez da, aia ez. Ba, egon hori falta da, ez da, ez? Nik uste dute kultur gintzan bitarte garritza den antolaketan lanetan aritzen garen no, eskertuko aukera. Hala, aukera garritza. Aukera bakarri. Ixi ezagutzen dut. Ba, hor hori.
agenda nola inposatzen da, eta bat, bila, egiten dezunean berdintasuneko masterra, EHUA, ematen, egin behar dezunean den barik eta patriarkatua ulertzeko, dira ordenatu kontzertu batzuk. Eta, concepto, opresión, explotación, exclusión, sumisión, sometimiento, dependencia, marginación, eta discriminación, eta subordinación. Orden. Cultura, mire usted, está un principio de sanar la verdad, público de sanar la verdad, demokratikoa den finean den hori emoten zaiona, baina instituzioen dirulaguntzetan oinarritzen bada bakarrik hauek gertatuko dira. Hau da, ekonomikoki instituzioa behar dugun heinean beraien agenda gainetik egongo da. Beraien inposatuko digute zein da dirua lortzeko bidea, zeintzuk izan behar dira gure aurkezpenak egiteko kriterioak eta mugak, eta non egon behar gara eta non ez. Hau da, beraiek baliatzen gaituzte. Eta niretzako hor, beste ariketa bat egin behar dugu, kultura egiten dugunak eta instituzioak ere. Nola izan gaitezke denontzat, nola jaso dezakegu diru laguntza beraien gatik, baina maila berdinean nola lan egin. Hori, niretzako kriston erronka da. Kriston erronka. Eta bat nator zurekin guri segurazki euskaran bezala, gertatzen da bezala, euskal kultur gintzan gertatzen da bezala, gertatzen zaigu are gehiago eta aizea jakingo du. Zer da kultura eta zer da artea gara etengabeko itxi ezen ate bat. Gertatzen zaigu kultur proiektuetan sartzen gara dena, baina dena da dena. Horain, ba, ezakit, ezakit ezkigu, ba, inguru biroarekin harremana duten proiektuak, baina egea inguru biroa dena, dutena, eta ez kultura. Oso zaila da, geroz eta gehiago definizio hauek egiten. Hori bakarri, partekatzen dugu. Nik uste pena da bakantza etorriz izan, emez, adibidez, aspetikoa ere dugu da, eta gu, arrezun ere badaukagu, eta desakaren ere sortuta dago, eta usurri dira ere bai, kultur bilgunean dira, ez, adibidez, udal maian, ez, eta hor erakunde publikoa dira beste bat. Eta hori da, erakunde publikoetakoek, nire ustez, barreatu behar dutena. Beraik ekosistema bat eko parte dira. Baditu uste eskume batzu, baina beste eragile bat dira. Ezin dute zuen esan duzu bezala agenda markatu, ezin digute berai tempora, tempusa, etengabe, burokrasiaren identitatez, teknokrasiaren identitatez, inposatu eta hori gertatzen da, hori oztopo hau diba da. Nik uste dut hori da lan duen duguna, hori da, ekosistema bat bat inbagara zein dugu erateko harremana, eta gure proposatzen dugu horizontala izan behar dela. Aitortzatik, hasita, noski, zer erakunde publiko askok ez dute aitortzen beste kultur gintzan egiten dutena, eta gu, erakunde publikoen lana ere ez dute aitortu egin dako genukela, aitortza, elkarren aitortza. Egin? Baina gero modu izan da batean lan egin, eta diruarena, nola erabaitzen dira kulturanako diruak? Lehenengo, gainontzeko arlo guztietarako diruak partitzen da, eta apurrak, guretzat, iritzen dira. Hori horrela da, Jaurlaritza mailan, Nafarroako gobernuan, Euskararen elkargoan, eta udaletan, eta komunitatean. Hori beti da horrela. Ez da egiten proiektu komun bat, eta zen bat ditu behar bat proiektu komun hori egiteko, ez? Ez da egiten horrela. Urduan kau, bintu dute, falta zen dira, eta dut ezen abezat dugu. A ber, adostuko dugu zer arten estrategiko zuen eskultur gintzaren Bingos, eta arduan jarriko gara horretan da deno. Eta nola da ninguno dugu, nola lortuko dugu hori. Proposatzen duguna da, identifikatzean nortzu garen euskarazko kulturgintzako eragileak, uste nahiko eragilea dela, zer lan egin duen egin dugu, guk lau proposatzen dugu, gehiago badira gehiago, edo gutxiago badira gutxiago, baina dozu desan dira.
gure kasuan, Euskararen aurkako eldarraldi judizial, ideologiko, politiko, arrazista horrek ez dugu, gaina, beste pisu erabizi bat, oso erabizi bat sortzen dugu, eta gero daukagu oraindik egiteke, ba, genealogia berri bat, Euskarazko kulturgintzan genealogia zerbitza berri bat egin behar. Gainera, zan badako zer egin, ez baina, adostasun hori falta zaigu, nik bintzat hori ikusten dut ez. Ez dugu adosten, zer den estrategikoa. Bueno, ba, denik farin ezkertu den espazio zortzatik eta ez tamai da posibio eta amizatzen mi ero da eta zubien eta batzen ekin, bueno, batzen dut egatik ere barkamena ezkertu eta bereziki barkamena gotzon Euskararen aldarrik epeneko honen ostean gaztelera zorkestuko dute, zara, jakin da oso garrantzitsua dela diskurtza eta euskara kulturaren presentzia ezartea, baina. Baina, gogo daukabate zaren egin buruzko diskurtza gazteleraz eta normalean bi pertsona minimo dago gehiago egaritzen gara zaren orkesteko eta, bueno, jarriko ditut arrazkitzu bat, behar nolaz fotografiaz. Bueno, como para que den un poco de soporte visual, de que igual muchos de vosotros conocéis a él, pero bueno, pues, si consigo... y bueno,
Pues pensando en prácticas colectivas, ¿no? Desde las prácticas artísticas y las prácticas culturales. Entonces, bueno, pues estarían eso, pues un espacio móvil, vivo, mutante, través de la acción cultural, pues trabajar comunitario, pero siempre tratamos de estar como muy vinculadas al contexto, a los agentes que hay en el contexto, que son muchísimos, diversos y variados. Y bueno, pues lo que se trata también es de promover y dar un lugar, dar un espacio, dar un contexto a estas prácticas que ya están desarrollando en Uruguay. Por eso, una de las partes muy importantes de Sarean es el espacio. Sarean tiene un local que en su mismo, pues, aquí se ve un poco más el general, una partecita, pero bueno, esto es Sarean, muchas conferencias, y lo planteamos como un recurso abierto a iniciativas y a agentes, si locales o bueno, pues, también pues viene mucha gente también, como que necesita un lugar donde realizar algún proyecto cultural, una iniciativa, una acción, y pues esa ya está disponible para ser el lugar donde se realiza, donde se lleva a cabo, ¿no? Siempre que estas propuestas estén alineadas y tengan sentido con las líneas, ¿no?, de trabajo que llevamos, que fundan y representan el proyecto. Bueno, a la vez de esto, que sí que es una parte muy importante que vertebra el proyecto, ¿no? Desde siempre, luego es un poco más el contexto histórico, pero desde siempre Sarean se ha planteado como un punto de encuentro, ¿no? Y aludiendo a Beatriz Silva, su compañera de Sarean, pues ella, en un vídeo que se hizo del registro que definió Sarean, decía que era importante tener un lugar, porque era importante tener un espacio donde confluir, porque desde ahí se puede colaborar, se puede crear redes, se puede crear pues un conocimiento mutuo que ayude a que desde ahí podamos construir y generar iniciativas, ¿no?, de forma colectiva. Y bueno, por otro lado también sí que tenemos como esta parte de que nos parece muy importante este lugar, esta situación de encuentro, siempre muy vinculado a un montón de disciplinas, como podéis ver, sí que disciplinas más vinculadas a las artes visuales, pero también a la música, a talleres, las performances, hay actividades culturales de agentes sociales y que trabajan en el barrio. Y bueno, pues Sarean es un espacio mutante, digamos, que se ha transformado en muchísimas cosas. La gastronomía es un eje también muy importante del proyecto, que Sarean es un espacio cultural comunitario, pero tiene el formato de un bar, restaurante también. De hecho, el inicio sí que es Culture Bar, pero era un bar donde se desarrollaban actividades culturales, y bueno, pues eso es un elemento como bastante importante. Por un lado, sí que era como una vía o un modelo que se ideó para tener como cierta ingresos económicos, cierta fuente de ingresos, pero también porque la gastronomía es un elemento súper importante para trabajar lo comunitario, para trabajar como creemos que a través de iniciativas como Duca Rosa, con iniciativas que hemos llevado a cabo con Sarean, a través de los talleres gastronómicos, se generan como espacios súper horizontales, mestizos, donde todo el mundo puede aportar, todo el mundo puede tener una opinión sobre y generar un debate. La gastronomía te lleva a otros lugares políticos, filosóficos, también de hablar de historia, de recuperar memorias, es un elemento muy potente. Y bueno, eso. No sé si se ve la diversidad
de disciplinas que están llevando a cabo. O sea, y por otro lado también salía en impulsa y crea o lo planteamos como un agente dinamizador, ¿no? O agitador que trabaja durante todo el año en el contexto y que trata de poner en valor y de articular, ¿no? Un montón de movimientos y energías que hay pues, bueno, para promover proyectos culturales colaborativos, que se generen sinergias para plantear proyectos que sí que sean bueno, transformadores a través de él, nos juntamos para hacer algo en común y eso es como algo que genera red, que genera espacios de debate más allá de tus miras, ¿no? Que amplían también como las perspectivas de, y bueno, pues siempre trabajamos como en el contexto, o sea, también estamos súper enraizados en la historia y en toda la economía del territorio de los barrios altos y bueno, me estoy saltando con lo que hay en el contexto ya. Claro, porque es que los barrios altos de Bilbao, no sé si los conocéis, bueno, aquí veis cómo están desde fuera, todavía no era Sarean, era Taco Verde de Sarean en ese momento. Y bueno, pues lo cultural y ves que las reivindicaciones y el movimiento social, pues en esta imagen se refleja un montón y creo que es algo que marca totalmente la identidad del proyecto, ¿no? Entonces, los barrios altos de Bilbao, no sé si todos los de Bilbao lo conocéis, sí que se originan en esa época en la que la industrialización trae población que no cabe en los lugares de ampliación, ¿no? De que vamos allá del Casco Viejo, no caben en el ensanche. Entonces empiezan a saltar como por al otro lado de la ría, sí, pero en las zonas de lo que dice la de San Francisco y Zabala, ¿no? En las zonas colindantes a las minas. Y a la zona, pues bueno, donde se extrae el mineral, etc. También siempre he estado, yo creo que es un barrio vinculado a la migración, en estas épocas de la migración de la península y hoy en día la migración de otros continentes, siempre estaba vinculada a la migración y bueno, también siempre estaba marcado por la cultura, siempre había mucha presencia de, pues a través de que había como mucho movimiento, ¿no? Era un lugar donde había muchos espectáculos, mucha música, muchos aviadores de cabaret, siempre estaba vinculada al ambiente, después ya con un ambiente más nocturno y festivo. Y bueno, pues ha sido una zona también como muy importante de apoyo mutuo del lugar de encuentro para el movimiento LGTBT, también pues como para otras, para vidas. Si ha sido como un lugar de refugio para un montón de personas que también con las desnegativas de que pues también había como la heroína afectó mucho el consumo de heroína en el barrio, también era un lugar de consumo y de compra y tal. Todo esto también generó un montón de conflictos en la convivencia. Pero bueno, pues sí que de toda esta divergencia de vidas, pues hasta presente desde siempre, ¿no? Y bueno, también en ese momento empiezan a notar también los espacios en cuanto a como lo que decís sobre. Pues en esos 80 sí que empieza como a también a ver estudios, espacios, proyectos, como pues, galerías de arte contemporáneo, de cultura, ¿no? Que se empezaba como a ver en la ciudad y sí que ha sido también espacio como para esos proyectos, esos colectivos y artistas. Y bueno, hoy en día los barrios altos son unos barrios muy estigmatizados, hay una presencia policial muy grande,
ya se sigue y se continúa con las denuncias a la abandono institucional que ha habido desde hace décadas. Y bueno, pues eso es como la parte, ¿no? Oscura también que muchas veces se proyecta hacia afuera, sobre todo en las noticias, ¿no? Por los problemas de convivencia que hay, pues porque hay muchísimas personas viviendo en una situación muy precaria. Y, pero en contraparte también, una posición que tenemos que es un barrio que es muy rico porque toda esta diversidad cultural y toda esta historia y este origen también dota al barrio pues bueno, pues una cultura de lo colaborativo, ¿no? Que pues, lo colaborativo muchas veces surge de la necesidad o de bueno, pues, la autoorganización, la solidaridad, pues también toda la riqueza cultural que hay, ¿no? Es un barrio en el que pues, hay muchísimos lenguajes, hay muchísimos comercios diferentes, gastronomía o que representan las distintas culturas importantes. Entonces, en todo esto se emplaza, ¿sale? ¿No? En este contexto. Bueno, pues nuestra aproximación creemos como... Bueno, desde aquí también como ejemplo, no sé si... Luego más el barrio... Entonces, son como diferentes, bueno, un poco carteles históricos, que hay un libro muy interesante también de que refleja o recoge más, ¿no? Todo el movimiento de la explosión cultural y de arte que hubo en el barrio en la época de los 80 hasta los 2000, creo que es, que es el San Francisco Pueblo Artístico de Chema Villano, que están en las bibliotecas oficiales. Y bueno, pues ahí recojo un montón de carteles, un montón de historia, un montón de artistas y todos estos proyectos, desde los que son un poco el caldo activo del espacio, de esa gente que se mueve en torno a casa. Y bueno, más que la gente del barrio. No voy a dar como, si queréis luego preguntarme alguna cosa sobre alguna imagen que hayáis visto. Son todos proyectos vinculados al más allá, ¿no? O proyectos desarrollados en España. Y bueno, eso es para aproximación. Creo que al feminismo, no he tenido mucho tiempo de hablar con el resto de compañeras, pero es que creo que con Anesti, que lo he hablado, y coincidimos en que nuestra... Sí que la mayoría de las personas que estamos vinculadas al espacio pues somos mujeres, sobre la mayoría hoy en día. También muchos de los proyectos que están vinculados a Sallán o a Aurita, que es uno de los proyectos, Aurita es un festival participativo que se desarrolla en los barrios altos, que se lleva a cabo desde, o sea, se coordina desde Sallán y se desarrolla con un montón de colectivos y agentes del lugar. Pues eso, bueno, nosotras creo que es un buen ejemplo de todo esto, de ello. Queríamos decir que nuestra práctica en lo feminista sí que está como más vinculada a lo interseccional, no es tanto como... Sí, claro que tenemos muy presente que en Aurica, por ejemplo, la participación de mujeres mínimo del 50%, o sea, que sea como las actividades promovidas como las que vinculadas a las mujeres, ya no al 50%, que normalmente es mayor. Y bueno, también como con pequeños gestos, como que pues, todos los años la imagen del proyecto la encargamos a una mujer, ¿no? Una mujer, una artista diseñadora del barrio, o que trabaja en el barrio. Pero bueno, estos son, creo, pequeños gestos para nosotros, como lo que más define en este sentido a Sallán. Y en el tema, si quieres, bueno, pues la colaboración y luego, y bueno, pues el hacer el colectivo y bueno, esto es lo que íbamos comentando y que nombre de infraestructura de las jornadas, pero es como que nuestro posicionamiento es como la interseccionalidad, trabajar, bueno, pues intentando superar todas las barreras que tenemos en cuanto a género, pero también en cuanto a raza, en cuanto a origen, en cuanto a edad, en cuanto a cultura. Creemos que ahí reside la riqueza, no solo por el hecho de decir, claro, como nos está haciendo un azul, sino porque creemos
que en este barrio todos los agentes culturales y sociales que hay son súper diversos y es necesario contar con todas estas cosas porque es lo que mayor riqueza nos aporta, ¿no?, en nuestro contexto. Entonces, bueno, pues claro, si lo hacemos un poco a esto. Bueno, pues sí, yo creo que el que, bueno, un ejemplo de esto, el Estado de Ikea, pues en todo, actividades, pues, conciertos, clases, y el Estado de Ikea es esto, ¿no? Este festival participativo que está en ese 16 de diciembre, estas todas actividadísimas, porque es un día en el que se desarrolla un montón de actividades también, diferentes prácticas en el espacio público, pero también en los lugares. En todos estos lugares que hay en el barrio. Me gusta contar esto, que ahora ya nace en un momento en el que salían, bueno, o los proyectos antecesores a salían antes que se montara de esta manera y que tuviera como las condiciones que tiene hoy en día. Bueno, es que están constantes transformaciones cuando se ve con esta ley, ¿no? Sí que hubo un momento en el que ese local donde está trabajando Sarián no tiene actividad, está cerrado y se empieza una negociación muy importante con el ayuntamiento porque el local es propiedad de viviendas municipales de Chamberlain y se empieza una negociación para que ceda ese espacio al proyecto y al barrio y al monumento cultural y al monumento de. Bueno, pues de personas que están interesadas en este espacio de encuentro y en este recurso, ¿no? Y en este momento no hay lugar, entonces se plantea qué hacemos, que acabar la actividad, que empezar la actividad mientras negociamos y se convoca en abierto al barrio, que realiza una asamblea muy importante con muchísimas personas y de ahí salen varias ideas y una de ellas es la de, vale, no tenemos este lugar, no tenemos este espacio, es importante, lo vamos a defender, pero hay muchísimos en el barrio. Es un barrio que agradecemos que tenga tantos locales de artistas, comercios, espacios de arte, espacios culturales, el museo de reproducciones artísticas, la institución también, como vinculada a, bueno, pues, ¿no?, a la cultura. Y es un barrio muy amplio, o sea, muy rico también en espacios, entonces vamos a aprovechar todos estos espacios, vamos a hacer una programación conjunta, un gaurikia, ¿no?, una programación de noche en la que abramos todos estos lugares y celebramos como que vamos a ir a una riqueza importante, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este día, imagínense. De diferentes actividades, de diferentes ediciones de Amarilla. Y bueno, pues esto es un buen ejemplo de cómo es nuestra práctica, ¿no? Es colaborativa, es participativa y pues bueno, tratamos de interseccionar. Y bueno, es un trabajo que, claro, que sí que sufre de una noche, son cosas difíciles, pero claro, un trabajo de todo el año generando estas redes y estas alianzas, ¿no? O sea, sale al final lo que se trata es de hacer red y el objetivo es vincularse y generar redes, trazar hilos y, juntarnos para hacer algo común, ¿no? Porque creemos que esto es algo que es un potencial muy importante como para algo a través de la celebración en este caso, pero bueno, pues lleva como adelante otro tipo de propuestas, se hacen juntas, se relacionamos de otras maneras y bueno, y imaginar también cómo podemos generar también otros discursos, ¿no?, y otros debates. Bueno, de aquí un poco de aquí, claro, era un día ya. De aquí, claro, como una de estas cosas también es todo el rato, tenemos la escucha activada. Creemos que trabajar en el contexto requiere escuchar, mirar, ver qué pasa, ver qué sucede, qué no, para pues, desde ahí construir, ¿no? O sea, creemos que eso nos situamos ahí.
Entonces, bueno, pues sí que escuchan y preguntan muchas de las personas que participaban y de muchas gentes que participaban en la audiencia, nos dimos cuenta que igual había, para generar esta red de alianzas, sobre todo, necesitamos crear un marco que diera como pie a que sucedieran otras cosas, ¿no? A que se hicieran proyectos de colaboración. De ahí diseñamos un marco que nos ha tocado ir aquí, como de radar, ¿no? Ese efecto, ese deseo de crear lazos y redes y proyectos participativos y colaborativos. Entonces, se crea un marco para que haya tres, dos, bueno, X proyectos que se lleven a cabo durante los tres meses previos a la Oriquia para que, pues eso, tengan como unos medios económicos y puedan vincular a diferentes mínimo dos agentes, dentro de los otros agentes del barrio, ¿no? Ya sean vecinas con un artista o varios proyectos culturales o culturales y sociales que hay en el barrio, pues esté ahí también colectivamente. De muchas maneras se genera como un proyecto que cree el barrio, que cree comunidad, que no sé, bueno, que esté como en ese, con esa idea de transformar algo o de generar cosas que nos remueven un poco. Y bueno, pues que aquí ha sucedido proyectos como San Francisco Cine Club, que fue se hizo una convocatoria para que personas migrantes del barrio, pues migrantes de África, del norte, del sur, de Centroáfrica o de personas también de América Latina también, que fueron las que conformaron el grupo, crearan una pieza o crearan un colectivo que contara, narrara un poco sus experiencias. O sea, hiciera como una pieza que hablara de sus historias de su vida, su cine o una vida con perspectiva migrante, ¿no? Y fue como súper contente. Nosotros sí que siempre planteamos que nunca hay que pensar como que se desarrolle o que se materialice algo, ¿no? En este caso fue una película y fue increíble lo que hicieron, pero bueno, sí que tratar de atender a estos procesos, ¿no? De que lo que nos importa es que se generen estos procesos con calidad y con estos tiempos. También sucedió la nave, que fue Medela, Lazaro y Ana Rodríguez, los artistas que trabajan en temas de mediación, contactaron con una asociación, con el IPEN, a través de de la convocatoria, que detectaron que la biblioteca que tenían para niños, pues tenían necesidad bueno, veían que faltaba como creatividad a la hora de jugar, ¿no? Entonces, ahí se generó una colaboración en la que, bueno, pues en la primera edición de los artistas que participaron hicieron una peli colaborativa en la que todo está decidido de forma colectiva, esto de crear con niños de 3 y 5 años, ¿no? Más de alturas, todas. Y bueno, pues fue un resultado algo muy interesante y ahí fue algo como bastante dirigido, bastante pautado al final, aunque sí que se trata de hacer todo se decidía. O sea, fue relatar una película. Pero bueno, sí que estuvo más dirigido, se hizo una segunda fase que ya fue en el espacio de Oquera montar una nave. Y ahí ya todas decidían y todas podían aportar en esa construcción de la nave, ¿no? La nave se iba a construir de forma colectiva y va a suceder durante un espacio de tiempo y pues se iba a decir pues, quiénes se partía de preguntas como qué es la humanidad, cómo qué es una nave, dónde vivimos, que, no sé cómo nos relacionamos, cómo ponemos que, y qué creemos, pues, ahí, qué mundo vamos a construir aquí, ¿no? Y qué va a ser la nave, como bueno, luego pues montaba, ¿no? Se construyeron todo esto que veis ahí era como las pieles de estos seres que vivían en la nave y bueno, diferentes proyectos, ¿no? Mucho más. Me deja un montón de cosas, pero no sé si ya me he pasado el tiempo. Todo lo demás, no sé si todo muy interesante, pero bueno, también puedes preguntarme.